Hola científicos, mi nombre es Jorge y vamos a hacer un experimento. Pero antes te tengo una pregunta. ¿Sabes qué es un terrario? ¿Qué te parece si lo averiguamos? Y para esto vamos a una azotea verde. Ya estamos en la azotea verde. Pero ¿habrá insectos aquí? Vamos a observar. Acercándonos podemos observar muchas hormigas. Las cochinillas y las abejas no se dejaron grabar. También logramos observar algunas avispas y varias hormigas trabajando. Recolectamos tezontle, que nos servirá como base en el terrario. También recolectamos hojas secas, pequeños trozos de madera y algunos insectos. Hola, pues ya estamos aquí, listos para preparar nuestro terrario. Los materiales a utilizar, de lo que recolectamos, tezontle, hojas secas y algunos trozos de madera. Acá tengo algunas muestras de plantas, un poco de tierra, un poquito más de tierra. Vale la pena mencionar que esta tierra tiene un poco también de composta. Acá tengo otras especies de plantas y un poco de musgo. Y bueno, como al inicio del video estaba mostrando este frasco, ¿verdad? No hablé de él. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a elaborar nuestro terrario. Bueno, primeramente lo vamos a abrir. Me faltan algunas cosas importantes. Tenemos también algunas espátulas que nos servirán para colocar las muestras. Y esto es muy, muy, muy importante. Un poco de agua. Bien. Y bueno, vale la pena mencionar que el frasco está lavado previamente. Bien lavado. Y pues vamos a empezar a colocar nuestra base, que en este caso es el tezontle y las hojas secas. Ya revisamos si es poco, es mucho. Vamos a mover de esta manera para que el tezontle quede abajo, las hojas secas en la parte superior. Listo. Ahora vamos a colocar un poco de tierra. Tengo una plantita. La voy a dejar en otra bolsa. Para empezar a colocar la tierra. Esta es tierra del mismo lugar donde se encontraban las plantas. Y como les comentaba también, un poco de tierra compostada que aquí tengo, elaborada aquí mismo. Y
Ya estoy colocando aquí una capa de una buena capa de tierra, de sustrato. Observo algunas hormigas que estaban aquí mismo alrededor de las muestras, alrededor de las plantas. Yo creo que vamos a poner un poquito más. Y empezaremos también a colocar. Algunas plantas. Con esta pequeña espátula voy a enterrar la raíz. Y a acomodar las plantas. Por aquí anda una hormiga. Si algunas de estas plantas son muy grandes, las voy a regresar más tarde allá a la azotea verde. Tenemos otras plantas diferentes. Enterré la otra, vamos a acomodarlo de una manera distinta. Y un poquito la incomodidad es el espacio. Pero vamos a seguirlo intentando. Un poquito de calma. Listo. Vamos a colocar otra. De este lado. Mejoro la técnica. Bien, ya hemos colocado varias. Ahorita veremos si colocamos un poquito más de sustrato o de tierra en la parte superior. Vamos a ver, estas son grandes. Veremos si colocamos esta. Muy grande, la voy a dejar en este otro lado. Es otra especie.
Vamos a poder colocar esta más grande. Vamos a ver qué pasa. Hacer muy bien. Sí, quedó muy bien. Aquí tengo otras muestras. Estas son diferentes. Este lado. Es padrísimo esto, ¿eh? La verdad, como les digo, se requiere un poquito de paciencia. Pero se ve muy bien. Prácticamente está listo. Un poquito más de sustrato de este lado. Por acá tenía unas muestras de musgo. Voy a colocar un poquito, nada más aquí a la entrada. Aquí está. Bueno, y ya tenemos listo nuestro terrario. Ahora falta algo muy, muy importante y lo que vamos a colocar es agua. Ya había colocado un poquito. Vamos a atomizar para quitar el exceso de tierra de las plantas, de las paredes también del terrario y listo. Con eso es suficiente. Y vamos a colocar la tapa. Como la pregunta inicial del video, ¿qué es un terrario? Un terrario es un espacio en el que se encuentran las condiciones y todo lo necesario para mantener la vida de plantas, de animales. En este caso los animales son insectos. También es posible que encontremos algunos hongos, algunas bacterias. Y bueno, en realidad lo que estamos formando es un pequeño ecosistema, ¿sí? Con todo lo necesario para que se puedan llevar a cabo los ciclos del agua, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Los invito a seguir experimentando, pero algo muy importante, les voy a colocar en unas semanas actualizaciones de este video para observar cómo se está comportando este terrario. Espero también nos puedan platicar del suyo, en caso de que lo hagan, ¿sí? Es algo muy bonito. Y bueno, los invito a seguir experimentando, como les decía, y nos vemos en el siguiente video.